Bienvenidos, muy buenas tardes. Nos encontramos ya en una de las mesas temáticas del noveno encuentro de Historia Oral y Justicia, Retos para una Sociedad Postmoderna. Esta tarde podemos citar esta frase idealizadora donde nos dice Ralph Waldo Emerson: el educador es el hombre que hace que las cosas difíciles parezcan fáciles. Y el educador no podría hacer estas cosas difíciles sin que existieran educandos, porque entonces no habría nada difícil que librar. Esta tarde estamos aquí con una mesa bastante interesante titulada Historia Oral, Cotidianidades y Creación Literaria como Estrategias para la Construcción del Tejido Social en Educación Secundaria y Media, Experiencias Estudiantiles del Colegio Montebello, Bogotá, con el coordinador de la mesa, licenciado Fabián Becerra González. A continuación, quisiera dejar en el uso de la palabra al doctor Óscar Peláez Almengor, director del Centro de Estudios Urbanos y Regionales y presidente del Comité Organizador Local de este encuentro. Doctor, por favor. Buenas tardes, jóvenes, buenas tardes, jovencitas. Les doy en nombre del Comité Organizador Local, la más cordial de las bienvenidas. Estamos muy contentos de tenerlos a ustedes acá con nosotros. Nos entusiasmó desde siempre la idea de que pudiesen estar aquí, desde Bogotá, de Guatemala, en la idea de que la academia es una fraternidad grande, de jóvenes, de viejos como yo, que amamos los libros, que nos gusta conocer, que nos gusta saber cada día más. Yo les deseo a ustedes lo mejor. Ya les he anunciado que van a recibir como obsequio de parte del comité organizador un libro electrónico que se llama La Fortaleza Conservadora, que es parte del trabajo de Rodrigo Fernández Ordóñez y parte de mi propio trabajo. Espero que les guste, esperamos sus comentarios, si quieren enviarlos sobre el libro, sobre el evento, y reciban un caluroso abrazo de parte de el Centro de Estudios Urbanos y Regionales, las organizaciones que están dentro de este evento y especialmente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muy buena tarde y que todo salga bien. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, doctor Óscar Peláez. Y sin más, queremos dejar entonces en el uso de la palabra a quien también ha hecho posible llegar y darle la bienvenida a nuestros ponentes esta tarde. Y quiero dejar en el uso de la palabra al licenciado Fabián Becerra González, que nos acompaña y está al frente de la coordinación de esta mesa. Por favor, maestro. A ver, permítanme acomodar acá de manera que vemos una de las estudiantes ponentes que nos acompaña. Muy buenas tardes, es un placer para mí, es un placer inmenso, porque es la primera vez que voy a vivir este tipo de experiencia in situ. En estos momentos, mientras todos estamos interlocutando, esta presentación la están viendo en un Smart TV. Aquí estamos con estudiantes de aceleración, cursos de inclusión del Colegio Montebello, gracias al auspicio de la profesora Clarita que nos acompaña aquí. Y los están viendo ustedes un curso en estos momentos en el aula. Es un gusto estar en esta ocasión, en el noveno encuentro latinoamericano de historia oral.
como espectador y como participante que he podido ser de algunas de las ediciones anteriores, nos place bastante. A título personal, como educador de la Secretaría de Educación, como investigador del colectivo de Historia Oral, equipo que por Colombia está adscrito a la Red Latinoamericana de Historia Oral. Y bueno, voy a procurar ser bastante genérico para darle la palabra a los estudiantes. Lo que ustedes van a ver en estos momentos es un producto de 6 estudiantes que vienen trabajando en distintos grados de educación secundaria y media a partir de la historia oral. Van a encontrar la lectura de 2 crónicas, que una de las autoras está acá a mi lado, Anita. Es un ejercicio que viene de trabajo de creación literaria en la asignatura de español, de lengua castellana. Tengo también la intervención de 2 estudiantes de grado noveno del curso de Ciencias Sociales y 2 estudiantes de grado décimo del curso de Ciencias Políticas y Económicas. Hay unas particularidades que en la medida que se vayan presentando los estudiantes vamos a ir aclarando en el proceso. Es importante que ustedes sepan que este es un trabajo que está iniciando, de pronto el de las crónicas está más avanzado, con los otros 4 estudiantes estamos apenas en un laboratorio en ciernes para sacar adelante, más adelante, investigaciones de historia oral que tienen que ver con sus cotidianidades, sus intereses más inmediatos, en ejercicio también de comprensión lectoescritural para que puedan potenciar competencias académicas de cara a un futuro laboral y también pues para que se trabajen bastantes aptitudes humanas, emocionales, convivenciales. Esto es muy especial para mí porque con estos 6 estudiantes personalmente completo hoy 30 ponentes internacionales que han venido desde el año 2018 presentándose en representación de distintos colegios de la ciudad de Bogotá, en eventos como el 8º Encuentro Internacional de Historia Oral y Memorias, que es el inmediatamente anterior al que nos convoca hoy en Guatemala, ese se convocó en 2019 en Bogotá, el Congreso Internacional de Educación para la Paz, que se hizo en 2019 en la Universidad del Tolima, y el Encuentro Nacional e Internacional de la Asociación de Historia Oral de la República Argentina, ahora, el que el año pasado tuvo su convocatoria también en modalidad remota. Así que este es el capítulo Montebello, se ha desarrollado en 3 instituciones, Colegios Federico García Lorca, Enrique Olaya Herrera, y en esta ocasión Montebello, todos de distintas localidades, ya hay una distancia en estos 4 años, tanto en términos espaciales como temporales y de estas generaciones que nos interpelan el día de hoy. Y bueno, espero que ustedes vayan a disfrutar esto. Los estudiantes, en la medida que se les vaya llamando para hacer su intervención, van a hacer una presentación muy general de no más de 30 segundos, un minuto en el que digan cómo es que han desarrollado el proyecto aquí en el aula y procederán a presentarnos sus proyectos. Como tengo estudiantes de 8º, 9º, 10º, entonces nos vamos a ir en este orden para las 6 intervenciones. 8º, 9º, 10º, 19º, 8º. Lo que significa que las estudiantes que escribieron bajo la modalidad de crónica, creación literaria, van a abrir y van a cerrar esta mesa. Placer para todos entonces, en todos los países que nos están mirando. Siempre bienvenidos aquí en Bogotá y entonces procedemos. Mis queridos estudiantes, el orden es el siguiente. Vamos a irnos de esta manera. Vamos con Ana Valentina Rodríguez. El segundo turno lo va a tener Tomás Rincón. El tercer turno lo va a tener Julián Rodríguez. La cuarta intervención va a ser de Kimberly Ramírez. La penúltima, la quinta, va a ser de Ahmed Barrero y cerramos con la crónica de Cheris Padilla. Recordemos entonces, la dinámica va a ser la siguiente, chicos. Por favor, cuando no esté hablando alguno de ustedes, me dice bola. Cuando esté hablando alguno de ustedes, los demás apagan sus cámaras, ¿listo? Cuando cualquiera de ustedes esté hablando y solamente vamos a dejar activa la cámara de la persona que está presentando su proyecto. ¿Listo? Y cuando haya preguntas, debate, discusión, interpelación de cualquiera del resto de integrantes de la mesa, todos colocamos nuestras cámaras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Vi que Cheris dijo que sí, Tomás dijo que sí. ¿Estamos de acuerdo, Kimberly?
Listo. Entonces, por favor, apaguen su cámara. Me quedo acá con Ana. Y a nuestros estudiantes del Montebello, cuando terminen las intervenciones de cada uno de sus compañeros, ustedes le dan un aplauso durísimo. ¿Listo? Cuando terminen. ¿Vale? Bueno, el escenario es tuyo, Anita. Dale pues, lúcete, nos vas a compartir tu crónica. Te escuchamos. Claro que sí, dale. Me llamo Ana Valentina Rodríguez García, tengo 13 años, soy de octavo, 8-2, y pues voy a representar el Colegio Montebello con la crónica que se llama Felicidad y Tristeza, palabras que definen la historia de una mujer valiente. El 16 de junio del 2022, a las 4:56 de la tarde, mientras en distintos salones del Colegio Montebello, los profesores le enseñan a sus estudiantes materias que les asignaban explicar. Mientras ellos hacían su trabajo, los estudiantes en algunos momentos molestaban y en otros no. Así era en todos los cursos, no había ni uno solo que estuviera en un total silencio. En esa tarde la cancha era el único lugar con un ambiente silencioso, pero ese lugar silencioso se acabó cuando el curso de 8-2 gritaba de emoción al enterarse que la profesora no había venido. Y por ello tenían hora libre. Entre todos esos estudiantes, alegres estaba yo, que no podía desechar la oportunidad para entrevistar a la guarda de seguridad del Colegio Montebello, la cual estaba vigilando la cancha mientras esperaba que acabara su turno. Estaba sola con el sol que iluminaba sus hermosos labios gruesos, los cuales tenían aplicados labial rojo parecido al color de los pétalos de una rosa. También estaba acompañada de un fuerte viento, el cual acariciaba sus mejillas rosadas, llenas de pecas, y tomando control de su pelo muy negro. Me fijaba más en sus ojos grandes, que no puedo decir si son cafés oscuros o claritos, solo puedo decir que son mágicos. Como sus pestañas largas, las cuales no podían ser iluminadas por el sol, ya que llevaba una gorra que se lo prohibía. Me acerco allí y la saludo como acostumbro a hacerlo. Le pregunté si estaba en condiciones para poder entrevistarla, a lo cual ella me responde que sí. Que estaba preparada, aunque un poco nerviosa, proseguí a hacerle preguntas y ella responderme. Nació el 22 de febrero del 1986, actualmente tiene 36 años. Nació en Colombia, Bogotá, es la mayor de sus tres hermanos, los cuales son Wilmar, el siguiente Edgar y la pequeña Tatiana. Los padres que trajeron al mundo a ellos cuatro son la señora Nieves y el señor Guillermo. Daisy, al ser la mayor entre sus tres hermanos, se encargaba de cuidarlos y hacer el oficio de la casa. Su madre, la señora Nieves, no le tenía mucho afecto a Daisy, así me lo confesó con una sonrisa. En 1998, cuando Daisy tenía 12 años, conoció a Camilo en el colegio Tomás Rueda Vargas. Él era amigo de su mejor amigo y ella era amiga de su mejor amiga. El colegio fue testigo de cómo inició poco a poco el romance entre ellos dos. Desde entonces empezaron a conocerse, duraron así 3 meses hasta el 10 de abril que se hicieron novios. Su madre, al no demostrarle tanto amor y cariño, Daisy decidió quedar embarazada de Camilo a los 14 años. Camilo a los 15, sus padres no le dieron mucho apoyo, solo la apoyaron en dejarla vivir ahí hasta que terminara sus estudios. La única persona que la apoyó en sus estudios fue su tía Ana Lucía. En el 2001 nació su primera hija llamada Sol Ángela, una niña hermosa como la mamá. Daisy vendía dulces y galletas para comprarle las necesidades a la niña, a la cual la llevaba al colegio Tomás Rueda Vargas, el colegio donde estudiaba. Al principio de su embarazo no hacía las actividades de educación física para no lastimar al bebé, y por ello sus compañeros la criticaban. Cuando se enteraron del embarazo, las críticas aumentaron. Cuando tenía 17 años terminó su estudio y se fue a vivir con Camilo, el cual tuvo mejor infancia que Daisy, ya que él contaba con mejores modos económicos. La familia de él tenía una fábrica de dulces
Él se la pasaba con sus abuelos maternos mayormente viajando fuera de Bogotá llevando pedidos. A pesar de él tener mejor economía, Daisy y Camilo vivieron en una casa humilde. Al principio del embarazo, Daisy y Camilo no le podían comprar muchas cosas a la bebé, pero cuando se fueron a vivir juntos, la situación cambió. La llevaba a viajes y a parques. El 12 de diciembre del 2005, Daisy y Camilo se casaron para unir sus vidas. Ya en el 2008, Daisy volvió a quedar embarazada, pero en algunas ocasiones se enfermaba o se le subía la tensión. Pero por suerte fue mejorando. Ya en el 2009 tuvo una hermosa niña a la cual llamó María de Los Ángeles, la cual tuvo mejores cosas gracias a que sus padres trabajaban. El 12 de junio del 2020, Daisy y Camilo terminaron y se divorciaron por una infidelidad de Camilo. Él le decía a Daisy que no iba a poder sola, que es lo primero que le dice un hombre cuando pierde algo valioso. Pero esas palabras no detuvieron a Daisy, ya que ella hizo lo que toda mujer hace para salir adelante, trabajar. Aunque ya desde que tuvo su segunda hija empezó a trabajar muy juiciosa. Llevó 5 años de secretaria, 2 años en el colegio Tomás Ruedas y 7 años en el colegio Montebello, su trabajo actual. Tuvo novio 5 meses después de haberse separado de Camilo. Conoció a un hombre llamado Víctor con el cual se hicieron novios el 10 de octubre del 2020. Tuvo una bonita relación, pero él no la entendía mucho y hacía sentir mal a Daisy. Así que terminó con él un 8 de mayo del 2022. Ahora mismo vive con su hija mayor María de Los Ángeles, la cual tiene 21 años, con su nieto de 1 año y 10 meses. Hijo de la primera hija, la cual espera otro bebé, y su hija Solange, y su hija María de Los Ángeles, ella es la única que trabaja en la casa y ella me confesó que es una situación muy difícil para ella y su familia. Secó las lágrimas que caían por sus mejillas y me confesó que le gustaba mucho leer libros que dejaran enseñanzas, le gusta ver películas para distraerse, le gustan los chocolates dulces como ella, el helado, el arequipe, la lasaña y las cerezas. Sus sueños son comprarse una casa o apartamento, tener una finca donde pueda sembrar y cuidar animalitos, viajar para conocer nuevas culturas, pero más le gustaría conocer Tailandia, Egipto y el mar. No tiene muchos amigos, solo puede confiar en 2 mujeres, Diana y Jenny. Ella me confesó un poco triste que ama mucho a su familia, pero ellos no le pagan mal. Así fue de feliz y triste y contenta la entrevista. Le pregunté cómo se sentía al contarme toda su vida. Ella me dijo que se sentía bien al confesarnos todo lo que tenía guardado y que ojalá su historia nos sirviera de enseñanza. Yo le agradecí a Daisy por brindarme atención. Ella solo se alejó, levantó su mano derecha y la movió de un lado al otro diciendo, adiós, cuídate mucho. Yo solo me retiré de la cancha con mis compañeros y proseguí a entrar a mi siguiente clase, feliz por haber charlado con una mujer que no necesita pelear con un oso para llamarla valiente. Bueno, entonces olvidé aclarar algo, que cosas que se le va uno cayendo en cuenta en el camino. A diferencia de cómo se viene haciendo usualmente en este tipo de eventos y como se ha hecho con otros estudiantes, chicos, silencio, gracias. Ustedes, como pueden ver, no va a haber presentación de diapositivas, no va a haber apoyos audiovisuales. Primera vez, vamos a escuchar la lectura de nuestros estudiantes, entonces es un ejercicio de total atenta escucha. La propuesta que hago es que escuchemos las 6 intervenciones y después
se hacen las debidas preguntas, intervenciones, comentarios que quiera hacer acá la concurrencia, así que chévere que tengan sus cuadernitos allá a la mano, apuntando cada una de sus inquietudes. Proseguimos en estos momentos con Tomás Rincón. Tomás, la mesa es tuya, te escuchamos. Hola, me llamo Tomás Rincón Giraldo, soy de noveno. Mi historia es de mi vida. Empieza por la historia de mis abuelas. Mi abuela, Mariela Turriago, nació el 16 de julio. El 19, en 1951, en Cundinamarca, Jumeque. Sus padres eran José Antonio Turriago y María Teresa Villar. Ella era hija única. Vivía en una casa en el campo, hecha de adobe y barro. Tenía una gran variedad de vegetación. Estudió en el colegio de Fomeque a sus 8 años y terminó a los 13 porque no le gustaba. En su tiempo libre le gustaba bordar y tejer. Desde muy pequeña, ella sufría los ojos. Se conoció con mi abuelo, ya que donde ella vivía eran vecinos. A los 21, ella se casó con él en una iglesia católica, Chiquinquirá, a sus 2 años. Después de su nacimiento de su primer hijo, Miguel, el 23 de febrero de 1974, y el 6 de abril de 1979, nació su segundo hijo, Rigoberto. El 2 de septiembre del 1984 nació su tercer hijo, Javier. El 27 de octubre del 1985 nació su cuarta hija, Nancy. Durante su vida en el campo se dedicaba a ser ama de casa. En 1986 recibió una herencia y se fue a vivir a Bogotá. Ellos viajaban mucho en familia. Ese mismo año murió su madre y a sus 40 años empezó a padecer de la tensión y del azúcar. Con los años tuvo varios nietos, hasta 2007, el año en el que yo nací. Mi abuelo Pedro Julio Rincón Delgado nació el 5 de marzo de 1955 en Fomeque, Cundinamarca. Él es el mayor de 7 hermanos. Tuvo que trabajar desde muy joven como agricultor, sembrando tomates, habichuelas y cuidando a las gallinas. Se casó con mi abuela a los 17. En 1986 murió su padre de cirrosis, ya que era alcohólico. Con el dinero de la herencia se fue a vivir a Bogotá con su familia. Trabajó en un negocio de comida con su madre y también como tendedor. En 2002 abrió una tienda de cerveza y en ese momento se convirtió en la cabeza de familia y quien los mantenía poco a poco. Empezó a padecer problemas de salud. Estoy en mis padres. En 1986, el 13 de noviembre, nació mi mamá, Lady Giraldo Londoño, en Armenia, Quindío. Ella era la tercera hermana. A los 2 años se fue a vivir a Cúcuta, donde allá estudió en el colegio llamado Tomás Puejajara. Le gustaba mucho el básquetbol y escuchar música en su Walkman. Todos los diciembres ellos iban a Armenia para visitar a su familia. Hacían novenas y entre los vecinos se repartían comida. Aunque la familia tuviera un mal estado económico, su padre hacía todo lo posible para que tuvieran una buena vida. A los 15 hizo su primera comunión con su hermano. Ella siempre quiso tener una fiesta de 15, pero por falta de dinero no se logró nada. Ese mismo año regresaron a ir a Armenia otra vez. Allí estudió noveno, décimo y 11. Ella era una buena estudiante. Practicaba mucho los deportes como el microfútbol, básquetbol y voleibol. Al graduarse,
y con mucha tristeza se fue a vivir a Bogotá con su hermana mayor, Nínive. Ella quería ser policía, pero por falta de dinero no pudo y se puso a trabajar. Ella conoció a mi papá por el esposo de su hermana mayor. Ella lo vio y se enamoró de él. Le pareció una persona muy juiciosa e interesante. Se volvieron novios en la iglesia de la Inmaculada Conce, en el centro Suba. Después de 2 años, ella se quedó embarazada y se fue a vivir con mi papá. El 19 de julio de 2007, nació su primer hijo. ¿Y cuál soy yo? Mi padre, Pedro Rincón Torriego, nació el 2 de septiembre de 1984 en Fomeque, Cundinamarca. Aprendió a caminar a los 9 meses y le gustaba ayudar a sus padres a hacer cuajada, pan de maíz, recoger leche y miel hecha. Cuando su abuelo murió, toda su familia se fue a vivir a Bogotá, en una casa en el barrio Córdoba, en San Cristóbal. Lo llevaron a un jardín cercano con su hermana, donde estaría de los 4 a los 6 años. Estudió en el Colegio Montello en el 1991, en primero, junto con sus otros hermanos. Él siempre fue un buen estudiante, responsable, al que le gustaban las matemáticas. Cuando salía a estudiar, jugaba con sus 15 primos, a las escondidas, ponchados y a las canicas. En sexto, se pasó a la mañana y fue becado por un... A los 13 se tropezó y se partió la mano izquierda. Él viajaba mucho con su familia, Fomeque y Villavicencio. Le gustaba mucho el fútbol, el Chavo del 8, Supercampeones, los Caballeros del Zodíaco. Y a los 14 hizo su primera comunión en la iglesia de San Damián de Molokai. Ese mismo año le regalaron un Atari con juegos de esa época. Se enfermó de sarampión y viruela. Él era una persona gordita y cachetona. Y tenía el pelo corto. Le gustaba tomar mucho fotos de los lugares. Un día, mientras iba manejando con su hermano, se volcó el carro donde él manejaba y se cortó un ojo. Y él se escapó del hospital. Ese mismo día, de regreso, el carro en el que iba se quedó sin frenos. Cuando se graduó, su tía le regaló un anillo de oro. Y ese mismo año, por gusto, se fue a hacer servicio militar en el centro, en Teusaquillo, en el año 2004 a 2005. Él pasó papeles para ser policía, pero no lo aceptaron. Hizo un examen para ingresar a la Universidad Nacional y estudiar algo relacionado con las matemáticas, pero lo rechazaron. Consiguió un trabajo en una gasolinería en el centro y se fue a Villavicencio de visita con su primo Fiber, donde conoció a mi mamá. Ella se fue a ir a Bogotá en su barrincón con la excusa de ayudarlos a mudarse. Pasaba el tiempo con mi mamá y a la semana siguiente, a 2 cuadras de la casa, en una iglesia, le pidió a mi mamá que si querían ser novios. A ellos les gustaba mucho escuchar vallenato y rock en español con mi mamá. Todos los días de las velitas, los vecinos se reunían y pintaban los andenes. Se repartían comida entre ellos. Los 24 se reunían en la casa de su abuela con toda su familia y jugaban con pólvora. Los 31 colocaban un muñeco con ropa vieja y lo quemaban. A los 2 años de noviazgo, mi mamá se quedó embarazada y se fue a vivir con mi papá. Él siempre había querido formar una familia y estaba muy feliz por eso. Yo nací en el 19 de 2007. En la carrera 30 con cesta a las 2 de la madrugada por medio de un parto natural. Un bebé flaco y con los ojos azules. Pelo mono. Me llamaron Tomás Rincón Giraldo por un gato de mamá que tenía, llamado Tomás. Por petición de ella, solo tuve un hombre. Días después me llevaron a la casa
en la que en esos momentos vi a mis abuelos, mis tíos. Con el tiempo, los ojos se me pusieron verdes, parecidos a los de mi abuelo. Soy el cuarto nieto de parte de papá y el tercero de parte de mamá. Cuando tenía un año, tuve una infección intestinal y los médicos se dieron cuenta que era alérgico a la penicilina. A los 2 años me enfermé de bronquitis y me mantuvieron con oxígeno. Varios días después, a los 5 años, en 2012, ingresé al Colegio Montello en la CDA, donde llevo estudiando hasta la actualidad noveno. Desde muy pequeño, yo he sido una persona muy tranquila y callada que le cuesta socializar. Al vivir en la casa con mis abuelos, tengo una gran relación con ellos. Siempre que salían de la casa, yo los acompañaba y eso me quería mucho. ¿Listo? Chicos, muy bien, Tomás. Muy bien, acá están muy entretenidos mirando. La cara de Ana es porque están mirando el televisor. Listo. Entonces, continuamos. Nos vamos con nuestros estudiantes de grado décimo. Julián, pon acá tu carita. Listo, ya ustedes acá están bien estimulados por lo que han visto de las presentaciones de Ana, de Tomás. La mesa es tuya. Lúcete. Sí, va para los demás. Si ustedes ven que en algún momento, después de que yo tengo apagado el micrófono, lo prendo, no vayan a creer que es que los voy a interrumpir, es porque sé que ya están a punto de concluir y sus compañeritos acá quieren que ustedes escuchen los aplausos. Dale, pues, este es tu espacio. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Julián Rodríguez, soy de grado décimo. Antes de empezar, quiero aclarar que lo siguiente que voy a contar es un largo suceso. He tenido que buscar varias cosas, he tenido investigaciones y muchas cosas, documentos, querer para poder contar la historia que voy a contar. Mi historia se trata de inclusión y pues espero les guste. Mi nombre es Francesca Coppi. El proceso ha sido un mitad difícil, mitad lleno de buenas cosas. Inicialmente reconoce que era una persona que transitaba en el género que me parecía difícil. ¿Qué es que transitaba en el género que le parecía difícil? Ella es alguien que se siente mujer en el cuerpo de un hombre, para que entiendan. Porque no sabía cómo quería verme, sentirme, qué tenía que cumplir con lo que otras personas querían ver de mí. Y no verme como yo quería. Eso me hizo entrar como en una especie de crisis, que con el tiempo fui dejando de lado. Al reconocer mi tránsito, ese es tema personal que no debe afectar a nadie y que debe hacerme feliz a mí. Ella nació en 1987, empezó su proceso a la edad de 29 años, el 6 de septiembre de 2016. Ahora vamos a ver cómo la familia tomó el proceso. Mi familia no se sentía muy cómoda con el tránsito. En general, siento que ignoran los temas que tienen que ver con mi proceso de tránsito. Aunque saben que me encuentro en un lugar de visibilidad por mi trabajo. De mis amigos y amigas, es importante mencionar que muchos se alejaron de mí, especialmente las mujeres. Me acogieron más tranquilidad. He tenido que aprender a reconocer a aquellas personas que decían ser mis amigos o amigas.
pero que solo me buscaban porque necesitaban mi ayuda, no porque se sentían a gusto de mi compañía. Muchas veces me dejan de invitar a espacios por cómo me veo o me expreso. Voy a mirar a ver si... No sé si lo puedan ver, pero estoy compartiendo pantalla. Esta es la persona que les digo. Es un proceso grande. Esa foto es del 2018. Esto es en un evento que estuvieron, el cual en esa foto decía: el amor al trans está en la alfombra. En este momento de mi vida se centran más ámbitos laborales. Trabajo de unidad de reconocimiento. Trabajo en una unidad de reconocimiento inmediato donde atiendo muchas mujeres víctimas de violencia. Y con mi presencia se ha generado un cambio en ese servicio, donde me reconocen como una persona trans. También trabajo como directora judicial de fundación, donde trabajamos por los derechos de las personas trans. Mis lugares de trabajo están siempre... Están siempre prendidos por el trabajo, proteger otras personas, y eso me hace muy feliz. Hace unos años me sentía triste porque debía vestirme como un chico o con traje, para que me reconocieran profesional en derecho. Ahora me he visto siempre como me siento, como más, con más comodidad y general, tengo mi vida común y corriente, solo que con mucho trabajo y muchas interacciones con personas trans. Como les explicaba en un inicio, esta persona tenía que vestirse como los demás para poderse sentir bien con ella, o sea, no hacerla feliz a ella, sino para que la reconocieran en ámbitos laborales. Esta persona es un ejemplo a seguir, muy grande, porque a pesar de tantas barreras ha podido salir adelante. Julián, muy bien. Y debo decirlo, además porque tuvimos reuniones previas, reuniones de ensayo acá con la organización del encuentro, y sé que en Guatemala están de acuerdo conmigo al ver que mejoraste sustancialmente, está de una calidad muy chévere tu trabajo, y no te preocupes, lo hiciste muy bien. No es fácil la historia que nos traes, hay mucha valentía en el relato. Y aquí están admirados. La profesora Clarita, lo que pasa es que la tengo acá al frente al otro lado del computador, pero está admirada de tu trabajo. Excelente, Julián. Profesora, una pregunta, ¿sí pudieron ver las imágenes? Sí. Se vieron bien las imágenes. Vale, muy gracias. Bien. Listo, excelente. Entonces, ahora seguimos con... Listo, Kimberly. Kimberly, por si no has mirado... En estos momentos puedes mirar en nuestro grupo de WhatsApp, ahí está lo que me pediste. ¿Listo? ¿Ya lo viste? Hazme sí o no. ¿Ya lo viste? Listo. Si quieres, bueno, para facilitarte el asunto, porque se nos perdió un poquito acá Kimberly con el tema del título, Kimberly nos va a presentar un trabajo titulado
Desarraigo, arte, amor y creación en el rap bogotano contemporáneo, historia oral de John Morales, 2006-2022. Incluso, permítanme, me tomo dos minutos, porque es que eso salió ya de último momento aquí, nosotros cuadrando en Bogotá y no alcanzó a llegar esa información a Guatemala. Ana sí nos presentó su título y sí, ¿dónde tengo el título de Julián? Bueno, para no quitarles tiempo, en dado caso voy a recapitular los seis títulos al final de las intervenciones para la concurrencia en general. Listo, Kimberly, la mesa es tuya, lúcete, te escuchamos. Buenas tardes, mi nombre es Kimberly Ramírez, del curso de 01 de la jornada tarde. Yo escogí este tema pues, porque en mi familia ha sido un poco de conflictos. Y pues ahí va personalmente para mí, tiene unas letras que representan lo que he tenido que vivir por parte de mi familia. Les va a contar un poquito, ¿verdad? Antes de contar la historia de John. En los años 70 salió el primer cantante de rap, Grandmaster Flash, y es el primer un disco de rap. En los años 80 nació Run DMC, a mediados de 1984 salió el grupo en Bogotá llamado Nexus, que es videos que me importan de edad y la etnia. En los años 90 salí como cantante de rap Notorious B.I.G. Pasé en Los Ángeles en 1997 con 24 años de edad. Fue asesinado en Las Vegas el 13 de septiembre de 1996 con 25 años. En el 2000 sale Fixte, el Nudo, Nelly y Emine, el primer cantante rap blanco. El rap significa ritmo y poesía. John Morales nació el 23 de abril de 2006 en el hospital materno. Nació en el barrio. Girardo. Su padre se llama Carlos, su mamá Andrea Morales. Él creció en el año, él creció en el barrio Girardo. En el barrio Cartagena, conoció como la en el barrio Bogotá. En enero de 2008 nace su hermana Julia Estefanía. Ellos crecen en el barrio, pues con conflicto y una venganza familiar. En mayo del 2012, en la esquina de su casa, matan a su papá, a Carlos. A tiros, ellos quedaron con su mamá, crecieron, se mudaron de donde vivían a lo más cerca, donde su abuela materna crecieron ahí. Su mamá empezó a enfermar, no es la fecha exacta, empezó a enfermar para el año 2020. Muere su mamá por un cáncer. En su casa a las 3 de la mañana aproximadamente, él empezó a coger los malos pasos, a empezar muchos conflictos de jóvenes, como es actualmente. Empieza él a robar, a andar en pandillas, cosas así. El 5 de julio de 2021 le capturan en el centro
conoció a Mario Polar. Él está internado en Cajita. Él estuvo allá, mientras él estuvo allá, estudió, hizo primera comunión, bautizo. Él ayudaba a los padres del internado. Y hizo interna y su llamada la internet. Cada que fue bien. Se jugó de interna el 28 de el 28 de mayo se jugó el interna como a las 5:04 de la tarde. Él estuvo cerca de debajo de una torre, le tomó al pueblo en confrontarse. Le pidió al que por favor para lo trasladó a Bogotá, el taxi en la carrera primera de mayo. Él llegó a su casa, la casa de la materna a las 2:30 de la noche, sin saber que su abuelo había muerto ese día. Su abuelo había muerto el sábado 26 de mayo, porque vamos a la tarde. Por un infarto, de su abuela, no sabía nada el domingo en la mañana. Su tía materna le informó de la historia al barrio Tana, preguntando a su abuela, pues, se encontró a su primo, su primo preguntó, pues, por lo que había pasado. Y empezó, pues, a escribir la canción donde está todavía la canción no está terminada. Me hubiera gustado una vez más los de la canción, pero está allá de eso porque no cambia. Y es un niño que espera y ser un gran compositor. Ya, muchas gracias. Muy bien, Kimberly. Y aquí para quienes nos acompañan entenderán una situación que creo que vivimos en muchos colegios del mundo, por lo menos en muchos colegios de Latinoamérica durante la pandemia, como fueron los líos que tuvimos respecto a la conectividad, ¿no? Y, la señal, la red, todo esto puede dar, nuestros estudiantes se están conectando desde sus celulares y pues si de pronto hubo dificultades con la comunicabilidad, esperamos que por favor comprendan la situación. Muy bien, Kimberly. Ahora nos vamos con Ahmed. Entonces, Ahmed, tú y yo tenemos un acuerdo y ya voy a decirle a aquí nos acompañan en qué consiste ese acuerdo, te lo voy a cumplir. Acabo de tener una complicación de orden técnico que ya comentaré. Por el momento es importante. Simplemente, Ahmed, por favor, muestra tu carita, preséntate ante quienes te están viendo, di tu nombre, curso, y no te preocupes que ya yo continúo con lo que sigue en cumplimiento del acuerdo que tenemos. Por favor, déjale ver a la concurrencia tu rostro y preséntate, así generalmente. Profe, lo voy a hacer en el dispositivo de Tomás porque mi tablet falleció. Ok, dale, por favor, déjanos ver el rostro para que te vean simplemente. Presenta tu nombre y tu curso y lo que haces. Te estamos viendo, bien. Bueno, mi nombre es Ahmed Smith Barrero Hernández. Tengo 15 años. Les vengo a traer La Vida en Solitario y mi historia de vida con ella. Espero que la disfruten y... Bueno, uy, chao. Muy bien, Ahmed. Bueno, antes de proceder con la historia de Ahmed, que se llama Historia de un Solitario, así se llama, así la tituló él, tengo que hacer tres aclaraciones. La primera, los acudientes, papás, mamás de los estudiantes que tenemos el día de hoy, tienen conocimiento de esta actividad que se está llevando a cabo y se cuenta con la debida autorización
de parte de ellas. Lo segundo, en el entendido de ese primer punto que acabo de aclarar, Ahmed es un estudiante muy pilo, muy brillante que tenemos aquí en el colegio. Él médicamente presenta una situación de ansiedad que le impide presentar pues con holgura y con elocuencia su trabajo. El acuerdo que tuvimos cuando él me entregó el trabajo escrito que estuvo chévere, es que él me dijo, yo quiero participar, profe, pero por favor, usted va a leer mi historia. Y ahí viene la tercera aclaración, que de verdad, créanme, se los juro que la estoy lamentando mucho porque no sé por qué pasó preciso ahorita. Yo tengo la versión depurada, corregida de la historia que Ahmed nos presentó incluso en ensayos previos acá en la Organización de Guatemala, pero el día de hoy tengo un problema con el acceso a la cuenta del Drive en el que tengo la versión corregida. Llegó la hora, no pude acceder, tuve un problema con mi contraseña, no sé si tendrá que ver con el acceso con la cuenta institucional de la Secretaría de Educación. Entonces me toca remitirme a la vieja versión que tiene pues algunos errores, está entrecortada, voy a procurar leer lo mejor posible. Espero que entiendan ustedes la situación, si de pronto me llego a trabar, si de pronto es porque el escrito original estaba así, voy a procurar decirlo de la mejor manera. Y por algunos contenidos que hay en el texto, voy a hacer unas omisiones. No es una censura del texto de Ahmed. Sé que él mismo va a entender la situación y sabe a qué me refiero, pues cuáles son las omisiones que vamos a tener en esta ocasión. Entonces, les presento... aquí ustedes, niños, están viendo una proyección en Word. En algunos momentos de pronto van a encontrar unas palabras gruesas, así que, por favor, espero que con la mayor madurez del caso, sin burlas, entendamos algunas palabras de grueso calibre que van a aparecer aquí, escritas por Ahmed, sin burlas, nada de eso. Este texto no lo están viendo allá, allá están viendo mi carita, y procedo pues a leerla. Eso sí, espérenme, dejo claro cuál es la fecha de arranque. Se llama Historia de un solitario, 1955-2022. Hola, mi nombre es Ahmed Smith Barrero Hernández y esta es mi historia de vida. Espero que la disfruten y gracias por darme esta oportunidad. Mi papá, Germán Barrero, fue un niño muy inteligente y con buenas calificaciones. Nació el 19 de diciembre de 1955 en el Hospital San Rafael de Facatativá, Cundinamarca. Él estuvo en las Fuerzas Especiales SAS del Ejército Nacional hace 44 años, estudiando en Pamplona, cerca de Cúcuta. Por su cargo anduvo viajando a Bogotá, donde se fijó en una linda dama con pelo crespo, flaquita, con piel morena y un rostro tan bello como el mismísimo chocolate. Este, tratando de conquistarla, siempre pedía permiso para ir a verlo servirle. Esta mujer que se ponía a trapear y a cocinarle a un general y que tenía loco a ese hombre es mi mamá, Gladys Hernández Motriz, nacida el 23 de abril de 1971. Amando a este hombre, mi mamá salió con él por 2 años. Salió por 2 años con él, perdón, quien la sacó del albergue, ya que ella trabajaba ahí hacía 5 años. Proveniente de una familia cafetera, mi abuelo, Saúl Hernández, nacido en 1942, estuvo vendiendo y cosechando café junto con mi abuela, Rosa María Ortiz Silva, nacida en 1952. Se conocieron en Neiva, la capital del Huila, y conformaron un matrimonio de 53 años, teniendo a mi mamá, que fue criada, con nunca rendirse y con una personalidad muy bonita. Después viajó a Bogotá y entró a trabajar al albergue. Ella aceptó a mi papá. Vio algo en mi papá que solo ella vio en él y hasta el día de hoy yo no veo. En 1999 le dio a conocer una niña. Fue muy importante en los años 22, 47 y 70. Ya que este solo lo tenían muy pocos y era reconocido por sus familiares importantes dentro de la economía del país. Hasta donde sé, estos manejaban y tenían varios terrenos que hasta el día de hoy siguen siendo de los Barrero. Este apellido ya no es tan reconocido, ya que se ha ido olvidando y poco a poco los más importantes han fallecido por causas naturales. En 2007 nací.
Siendo un niño de 35 centímetros, pesando 3 kilos, prematuro, a la medianoche en el Hospital San José de Bogotá, con un pequeño problema, pues había nacido con un pie torcido que me hacía llorar del dolor porque se tocaba en mi tobillo con mi hueso, y por lo tanto me debía quedar por unos meses en el hospital haciéndome exámenes y terapias donde me fueron acomodando el pie, donde me tenían que dormir para acomodármelo del dolor que me hacía sentir. Luego de cumplir mi primer año, salí bien y con ganas de vivir. A mis 6 años, entré al Colegio Montebello, donde fui recibido por la profesora Astrid Mejía, que fue una de las mejores profesoras y de las que más he querido en mi vida, porque fue como mi mamá. A pesar de esto, era un chico muy solo, que veía a todos muy normales, que los veía como muy inmaduros. Me gustaba ver cómo actuar y siempre era muy callado, y me gusta escribir historias alternas o soluciones a problemas de la institución, o hacer las tareas yo solo, o intentar ponerme un reto. Mi mamá miraba esto y decidió llevarme a una casa de psicología donde me pusieron pruebas de actitud, y mi actitud no era muy común para los niños de mi edad, ya que no era como los de mi edad porque tenía más intelecto que los demás niños que me rodeaban y aparte ya tenía conciencia a muy temprana edad. Luego de descubrir esto, mi mamá me llevó a mi máximo potencial, ya que ella podía resolver sumas o multiplicaciones simples. Un día que mis papás, acá es donde les pido por favor que me tengan paciencia, los asistentes, porque me voy a enredar inevitablemente en algunos pedazos. Un día que mis papás no me llevaron a la casa, me volví yo solo a la casa. Por suerte no quedaba tan lejos. Aún recuerdo cómo me sentía, todo un grande, yendo a mi casa, cuando de repente sentí algo muy malo, un ambiente muy exaltado y muy asqueroso, encontrando mi papá con dos hermanas pidiendo un taxi mientras mi papá me veía con una cara de tristeza. Aún recuerdo su cara. Ver a un hombre así es una mierda. Entrando en la casa de mi mamá, ella sentada con algo que hasta el día de hoy no sé cómo explicarlo, y fue una sensación horrible. Luego de eso me dijo que si quería algo de comer. Le dije que sí y me explicó que mi papá ya no iba a venir más, que tenía algo que hacer fuera de Bogotá. Yo le dije que bueno, que está bien, que cuánto iba a durar y por qué se llevó a mis hermanas. Me dijo que ellas lo querían acompañar y les dijo que sí podía. Y yo en este punto tenía mis dudas, pero igual seguí comiendo mi carne. A los 2 o 4 meses del año 2012, me fui como regular al colegio, viendo cómo los niños se divertían. Eran las primeras veces que sentía que algo iba mal. Y estuve todo el día con ese pensamiento. Al final mi mamá me recogió en marzo a las 5, como todos los días llevé a mi casa y me acosté a descansar y pensar en esa molestia en el estómago. Cuando de repente escucho una voz de un hombre ya adulto con un tono rasgado, salí para ver quién era. Y cuando lo vi quedé impactado, un hombre idéntico a mí, con ojos, cara, cabello, tono de piel, me miró y me dijo, ya has crecido mucho, Ahmed. De repente sentí un temblor en todo mi cuerpo. Pensé, ¿cómo es que este tipo sabe mi nombre? ¿Quién es este? ¿Y por qué se parece tanto a mí? Con una risa entre murmullos me dijo, no me recuerdas, ¿verdad? Hola, hijo. En ese momento quedé en shock. Pasaron un montón de pensamientos en mi cabeza, diciendo el nombre que pasé, risas, lloros y aventuras. No era mi papá entonces, quien era con una mirada casi a punto de llorar, y a mi mamá viéndome y cuidando cada movimiento que hacía, solo le sonreía a este tipo y dije, me alegra que hayas vuelto, papá, sosteniendo mi puño con todas mis fuerzas, tratando de no llorar y decirle a mi mamá que él no era mi papá, que él era algo así como solo un suplente de él. Pasaron unos días, así llegando mi cumpleaños, y este día me daba pena porque solo lo veía como uno más. Solo quería descansar y dormir, solo quería de regalo a mi mamá, que no había llegado. Ella estaba trabajando, era abogada de mi papá y ella estaba tratando de que esto no se acabara. Aquel sujeto me trajo una pizza mini y me dijo, Ahmed, ¿qué quieres de cumpleaños? Yo le pedí un helicóptero a control remoto. Entre labios me dijo, ¿en serio? Después de todo lo que me has hecho pagar, este con una manotada me lanzó la pizza al piso. Yo mirándolo con el mayor miedo posible,
y él pegándome un puño en la barriga con toda su fuerza. Yo en el piso tratando de respirar, diciéndome, ¿qué puta bola de grasa eres? ¿No sabes lo que dejé por estar atento a ti? Tú eres mi mayor error. Yo en el piso con posición prematura, escupiendo saliva, vi cómo este se alejaba. Aquí, por respeto con el propio estudiante y por acuerdo con él, voy a saltar algunos pedazos. Un día, el 3 de mayo de 2012, se me acercó una niña que me dijo, ¿por qué no tienes amigos? Yo tampoco tengo amigos. Luego de lo que me dijo, levanté mi mirada y vi una niña con el pelo largo, con unas moñitas y dos coletas a la derecha e izquierda y con unos ojos color cafés que me miraban con un brillo intenso. Ella diciendo, ¿qué cara triste tienes? Ven, ¿quieres ser mi amigo? Yo con un sentimiento de impacto le dije que sí, ella tomándome de la mano, dirigiéndome hacia el arenero que había en ese entonces formando una casita. Yo preguntándome, ¿por qué no la puedo dejar de ver? ¿Este sentimiento tan agobiante es acaso la amistad? El 29 de mayo, entrega de boletines, ese sujeto me acompañó a este con un miedo que me hacía temblar. Su sola presencia me hacía sentir así. Sigo bajando en el texto. Tarde en la noche con el uniforme del colegio en medio de un pequeño patio aguantando frío y hambre, no podía dormir, no podía ver los temblores de mi cuerpo. No dejaban hasta que vino un pequeño gato color negro con blanco. Este con unos ojos verdes se me acercó oliéndome y acostándose en mis piernas así, quitándome el frío y por fin a dormir. Después de ese día, agradecí poder dormir en una cama. Un día que no podía dormir bien, dormía en el colegio por el miedo de que ese sujeto me golpeara. Y mi amiga me decía, duerme, yo te cuido. Mientras recostaba su cabeza en mi hombro, con esto me sentía seguro de poder tener una amiga. Un agosto 19 venía al colegio, cuando de repente escuché un gato en una caja. Está tapada con una tabla abriendo. Este era el gato que me acompañó esa noche. Mi mamá diciéndome cómo le iba a poner a mi gato. Lo llamé Duque. Al parecer le había gustado ese pequeño gato, era mi mejor amigo. Por la vez que apareció, ya habían pasado 4 meses. Sigo saltando, me disculpan ustedes, de verdad voy a seguir saltando. Voy a decir acá una generalidad, él nos dice dentro de esos asuntos, pues que fue creciendo, y obviamente su compañerita también, y en medio de esas dinámicas, pues, de que cambian física, fisiológica, mentalmente, pues eso llevó a que en algún momento su gran amiga, pues, se alejó sin ninguna razón, sino simplemente, pues, porque ya hubo cambios de personalidad en ella. Con esto, llegando al fin de este destino, para un niño tan pequeño y débil, con ganas de vivir y no rendirse, ni con ganas y de morir. 2016 fue un nuevo curso, quinto. Ahí veía a los niños normales, me sentía como uno más de ellos. Muy rara esa sensación que sentí. Allí conocí 3 niños muy particulares: Joel Sarmiento Pulido, Dylan Mateo Yara, John Eric Gaitán Zavala. No me arrepiento de conocerlos en esa época. Era la mejor que habíamos pasado por muchas cosas. Y bueno. Al final él remata diciendo, por mi parte, este 2020, 2021, 2022, fueron mis mejores años. Mis papás estaban en la casa, me independicé rápido, gracias a ellos. Ahora vivo prácticamente solo con mi papá. Mi mamá, abogada, estudiante de la Universidad Javeriana, con 12 años de experiencia, casi no están en la casa, yo me encargo de todo. Para lidiar con mi ansiedad, mi papá me llevó a entrenar boxeo por 8 meses y taekwondo por 2 años, así manejando mi ansiedad. Aún sigo en terapia por lo que me pasó, pero está bien, soy fuerte, no nací para rendirme y voy a seguir adelante, voy a cumplir mis objetivos y mis decisiones. Gracias por escucharme, esta es mi historia de vida. Ahmed, por favor, prende la cámara y cuando prende la cámara, Ahmed, rápido, Ahmed, déjame verte. Bien. Chicos. Mira, acá te están aplaudiendo tus compañeros. De nuevo, chicos, de nuevo.
felicidades, Agnet, felicidades. Para quienes nos escuchan, un proceso largo, complejo llegar al texto, y ya por los contenidos que ustedes han escuchado y todo, aquí se ha tratado con todo el respeto posible el contenido, la historia del estudiante, y como me decía la profesora Claudia en el tras bambalinas de este evento habla no solamente de historia oral, este no es solamente un encuentro de historia oral, sino también de justicia, ¿no? Y esa justicia que reclama a nuestros relatos, a nuestras memorias, a nuestros momentos emocionantes y también a nuestros momentos difíciles, que son los que nos componen como sujetos históricos. Agnes estaba muy tenso, muy nervioso, pero también muy entusiasmado. O sea, él siempre dijo, yo estoy muy nervioso, profe, pero quiero participar en este evento. Te pido una disculpa, Agnes, porque no sé qué pasó con mi acceso al documento ya depurado y por eso me trabé en algunos pedazos, pero creo que pude leer fluidamente la historia en general. Muy bien, nos vamos entonces ahora con Cheris. Para cerrar esta mesa tan especial, Cheris nos trae una historia que se titula... Ay, no puede ser que haya cerrado el documento. No, se llama Diana Rocío Casas, Una flor a punto de marchitarse, 1987-2022. Cheris, como hizo acá Ana, a diferencia de los otros cuatro compañeros, nos va a ofrecer una narrativa donde vamos a encontrar elementos literarios. No por ser literatura, va a ser una historia ficcional. Ustedes saben que la literatura, la gran mayoría de los géneros nos cuentan historias en clave de ficción, salvo la crónica, que se conoce como literatura de no ficción. Cheris, me has estado comunicando que has tenido problemas con tu conectividad, entonces vamos a hacer lo siguiente para rematar la mesa. Vas a colocar tu cámara para presentar tu rostro, simplemente para presentarte con tu nombre, decir de qué curso eres, cómo salió el trabajo, y ya cuando vayas a leernos la crónica, por favor, apaga tu cámara para evitar que haya cualquier tipo de interrupción y nos quedamos con el audio para evitar cualquier tipo de interferencia que haya por el elemento audiovisual y la lees sin el video. ¿Estamos, Cheris? Sí, señor. Señor. Listo, Cheris. Estás cerrando esta mesa tan especial aquí en Bogotá, Guatemala, Latinoamérica. Te está viendo gente y como los demás de muchísimos países. Y dale, preséntate, lúcete y cuando empieces a leer, apaga la cámara y esta mesa es tuya. Buenas tardes, mi nombre es Cheris Padilla Rosso del curso 8-2. Tengo 13 años y de mi crónica se trata sobre Diana Rocío Rosso. Recibió el título de una flor a punto de marchitarse y pues esta es mi historia. Y ya solucioné el problema con el internet, gracias. Ah, bueno, maravilloso, porque entonces te podemos ver durante toda la intervención. Dale. Sí, señor. Una mañana fría y lluviosa, en una habitación en la vereda Santa Elena, en la Calera, Cundinamarca, el 10 de abril de 1987 nace una niña de ojos color marrón, que brillan como la luna sobre el mar, el cabello castaño, con unos labios rosados y un lunar en el centro que hacen resaltar sus labios. Su nombre, Diana Rocío Rosso Casas. Su madre, Miriam Rosso Casas, era distante y no le demostraba amor. Diana creció sola, en un mundo amargo y gris, sin amor, sin madre. Miriam decide abandonar a su primera hija, dejándola atrás en un cuarto oscuro en un primer piso de la casa de sus padres. Ana Graciela Casas y Carlos Julio Rosso Gutiérrez acogen a Diana. Le dan lo esencial, vestimenta, alimento y un techo, pero no lo que Diana más quería, amor. Diana se sentía sola. Lo único que alegraba sus días era vitrinear. Pero todo no es color de rosa. Cuando llegaba a su casa, Ana le pegaba por demorarse. Diana prefería dormir en las bancas de los parques en la oscura y fría noche, donde su única compañía era la luna y las estrellas. Su abuela, cansada de esta situación, la lleva a una comisaría y la declara en estado de abandono. En una cajita pequeña y dañada empaca su vida, sin saber qué le preparaba el futuro.
se la llevaron a un puesto de salud por 2 semanas, hasta que la enviaron a un internado en Chocontá, a una casa hogar, de la cual se escapó porque el hijo de Alicia Morales la mechoneaba mucho para poder ver Dragon Ball Z, mientras que Diana quería ver una telenovela. La policía la atrapó y la llevaron a Bogotá. Se quedó en la estación de policía de bomberos, en casas hogares, pero Diana era una ficha de rompecabezas que no encajaba. La internaron en la correccional de menores, ya que la directora Gloria Castro era la misma directora del internado. Diana ya no se sentía sola. Tenía muchas amigas, de las cuales aprendió mañas. No eran amigas, eran malas influencias. Enseñándole por primera vez las drogas y el alcohol, Diana se dio cuenta de su horror y dejó a sus malas amistades atrás. Conoció a una policía, Claudia Rocío Rojas, que ella quería mucho a Diana. Le daba amor, atención, comprensión. Claudia fue como una madre que nunca tuvo, pero no duró mucho. Claudia fue una gota de felicidad en un mar de amarguras. Diana fue llevada a una casa de niñas en protección familiar. En el barrio La Soledad, junto con Yuri Bustos y Yuri Caucalí, tomaron la decisión de volarse de ese lugar, llegando a Facatativá y conociendo a Javier Triana. Era alto, de piel trigueña, con ojos cafés oscuros, 10 años mayor que ella. Él estaba interesado en Diana, pero ella no le seguía el juego. Eso no duró mucho porque la policía la encontró y la llevó al internado. De nuevo, la castigaron lavando losa, ropa, pisos por 1 mes. Faltaban 2 días para terminar el castigo, pero Diana era terca y rebelde y se voló nuevamente con Yuri Bustos y Pilar Bravo para Facatativá. Ella iba por Javier y cuando llegó él ya tenía esposa. La policía las encontró y las llevó nuevamente al internado. La casa de niñas Semillas de Amor entró en crisis, donde sus 11 eran media galleta saltín con atún. La casa fue desalojada y llegó al lugar más hermoso en el mundo con la mejor persona. Javier de Nicolo era un italiano de nacimiento naturalizado colombiano y sacerdote salesiano, quien desarrolló un programa que ofreció educación y protección a más de 40.000 jóvenes. Diana fue una consuerte, ahí pasó sus mejores años y tiene hermosos recuerdos. Conoció a mucha gente. Vivir ahí fue como un sueño, pero Diana seguía creciendo y al cumplir los 18, el 15 de mayo de 2005, la sacaron del paraíso para enfrentarse al mundo sola. Se fue a vivir con su padrino en Suba. Empezó a darse cuenta que el mundo es un lugar oscuro con personas que no vale la pena recordar. Diana se voló de esa casa. Diana empezó a trabajar como impulsadora en la Olímpica de la calle 100 y conoció a David Daniel Padilla de la Rosa. Entablaron una amistad. Él era alto, flaco, crespo, con una piel trigueña, era muy lindo, y el amor fue surgiendo. Comenzaron a ser novios, se fueron a vivir juntos el 10 de julio de 2005. El 20 de julio de 2005, Diana se cuenta que estaba esperando a su primera hija, que nace el 17 de marzo de 2006, Diana Giselle Padilla Ross. Sus iniciales DG son de Diego Germán, que era profesor en el internado Semillas de Amor. El primer amor de Diana, o solo un recuerdo bonito. David pasó de ser un ángel a un monstruo, un demonio. Empezó a ser posesivo, agresivo, odioso. Pero Diana pensaba que él podía cambiar, pero se equivocó. El 28 de febrero de 2007, nace Daniel Esteban Padilla Rosso, un niño. Diana esperaba una niña. Las ecografías mostraron a una niña. Toda la ropa era de niña. Resulta que el bebé estaba mal acomodado y por eso pensaron que era niña. Diana era una niña más, no sabía nada de la vida y mucho menos criar a un bebé. Se sentía sola y no se sentía amada. El 24 de marzo de 2008 se le detecta un quiste en el estómago. Fue a operárselo y le dijeron que ese quiste era un embarazo de 3 meses. Diana, asustada, piensa en abortarlo. Ella no quería más cargas. David la convenció de tenerla. Fue muy complicado, solo podía comer batidos. Llega el día 3 de octubre del 2008 a las 8 de la noche bajo la luna llena en Santa Marta, nace Cheris Padilla Rosso, mientras David estaba tomando y pasando la noche con una de sus tantas amantes, mientras Diana sufría y pujaba. Diana no tenía seguro y no pudo operarse, también era pobre y estaba sola, no tenía familia. A sus 2 primeros hijos prácticamente los criaba su abuela, Gendy Claudia de la Rosa. El 16 de abril de 2010 nace su hija, Chedanis Natalia Padilla Rosso, a la que apodó Mi Cucarrona. Diana formó el valor suficiente para separarse de David. Se escondió en una tienda. En cada brazo llevaba a sus 2 hijas, Cheris y Natalia.
Cuando llegó a Bogotá, se quedó donde unas amigas, Diana Paola Jamaica, que no le cobró ni un peso por vivir con ella, y Nidia Díaz, que le cobraba arriendo. Diana pudo establecerse en Bogotá con sus dos hijas, pero David engañó a Diana, pidiéndole volver, diciendo que iba a cambiar, y Diana cayó en sus garras como un pobre conejito en las de un león, y volvió a un pueblito donde estaban sus dos hijos mayores, llamado Orihueca. David es de esos que no cambian, solo empeora, llegando al punto de amenazar con un cuchillo a Diana. Diana volvió a Bogotá con ayuda de un amigo y se trajo a sus dos hijas menores. Todos los días se rebuscaba para comer. Consiguió un trabajo estable y estudió para sus hijas. El 13 de octubre conoció a Arno Laroca, con el que tuvo una relación de 6 años y medio. Con él vivió experiencias hermosas, creando un lazo entre sus hijos y él. Arno le ayudó a Diana a traer a sus hijos a Bogotá y crear una familia de 6 integrantes. Todo era feliz, parecía película. ¿De verdad se puede ser tan feliz?, se preguntaba Diana. Pues no, le respondió la vida, terminando su relación con Arnold. Diana ya no tiene buena salud, todo es una burbuja. Sus hijos pelean entre ellos, ya nadie se soporta, el trabajo se volvió más pesado, el dinero no alcanzaba. Diana se preguntaba, ¿qué hice mal? Yo solo quiero lo mejor para ellos. Diana cae en el abismo intentando comprender sus emociones y entiende que la vida es así y no lo puede cambiar. En la actualidad, Diana tiene una linda amistad con Arnold, trabaja todos los días por sus hijos, ellos son su motor, es lo que la impulsa a seguir, a luchar por ellos. Los sueños de sus hijos ahora son los sueños de ella y hará lo imposible para lograrlos. Al final, es lo que hace una madre, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué tienes acá emocionados a tus compañeros? Muy bien, excelente, excelente, Cheris. Y bueno, sin palabras, la verdad es que tengo muchas emociones encontradas. Por favor, ponentes, coloquen sus caritas, por favor. Veo que Kimberly lamentablemente se le cayó la conexión. Estoy muy contento de ver un amigo del colectivo de Historia Oral de hace años. Y alguien que en su momento el primer grupo de ponentes de este proyecto lo conoció personalmente acá en Bogotá, y unos estudiantes que ya ahorita hace rato se graduaron en el año de la pandemia como bachilleres, como es el profesor Gerardo Necochea, quien seguramente más adelante va a hablar. Vi que como que no cayó en cuenta que tenía la cámara al principio, después dijo, uy, no, venga, este espacio es de Cheris Pan, la apagó, y creo que seguramente está muy contento allá desde México acompañándonos en un elemento importantísimo como ha sido él para la historia oral latinoamericana. Estoy muy emocionado, primera vez que yo hago esto desde el colegio, cual sea el colegio en el que yo me encuentro. Ana estaba muerta de nervios, pero ya en este punto está más tranquila, está relajada. Se lucieron, de verdad, creo que la mesa fue un éxito. La profesora Clara, quien, venga para acá, que sin esta profe no podríamos estar haciendo esta transmisión de manera óptima. Está maravillada. Les cuento que la dejaron, sí, como condorito plop, la dejaron sin palabras. Me imagino que ya acá en el colegio les esperará abrazos de felicitación de parte de ella. Y bueno, ustedes acá entonces, quienes han visto la mesa, han visto lo que es lo que es la investigación en la medida de lo que se puede en el escenario escolar. Algunos de los estudiantes, especialmente los de décimo, hablaron con mayor detalle del asunto de lo que implica recopilar las fuentes, intentar contrastarlas, intentar sistematizarlas. Ellos están apenas en un proceso embrionario que esperamos que avance para que haya textos escritos de alta calidad a final de este año, comienzos del próximo. Encontraron en nuestros estudiantes de grado noveno unos estudiantes que desde aquí, desde el aula, han buscado romper con su timidez. Tanto Tomás como Ahmed son buenos estudiantes, pero que además ellos les representa un reto grandísimo pararse en un auditorio, sea presencial o sea virtual, y ellos han marcado una ruptura en su propia historia de vida para estar aquí en este, lo cual es algo
que complace a todas luces. Y en las estudiantes de octavo, pues ustedes ya vieron el asunto del espíritu, de la creación, de intentar dejarte llevar y buscar las fuentes ya para hacer una narrativa que envuelva a los posibles lectores. Ana contó la historia de una trabajadora aquí del colegio que por aquí estuvo pasando, está inquieta de querer ver la historia, está muy contenta de saber, una de las señoras que nos ayuda acá en vigilancia en el colegio, muy contenta de saber que Ana compartió esta historia. Y pues desde Bogotá, estos estudiantes, estas chicas, estos chicos, estas 6 personas que han participado hoy, se sienten muy felices de compartir con ustedes. Profesora Claudia, ya tú estando allá desde Guatemala, te doy la palabra. Seguramente hay comentarios, preguntas. Mis queridos ponentes, pendientes por las preguntas o comentarios que les quieran hacer. ¿Listo? Kimberly lamentablemente se nos fue, se le cayó la conexión, pero menos mal hizo su presentación. Profesora Claudia, muchas gracias. Dale, la palabra es tuya. Muchísimas gracias, profesor. Más que preguntas, pues informarles a nuestros ponentes que los ven desde Colombia, Argentina, Cuba, esto para que sepan hasta dónde ha llegado. Realmente no es tanto las preguntas o cuestionarles, creo que los miembros del comité organizador local internacional, por favor, que nos acompañan, están de acuerdo, sino yo pensaba en algo más y creo que de ahí pueden contar. Hemos tenido un acercamiento con los chicos en todo este proceso de preparar esto y hemos descubierto todavía más cosas que ellos han trabajado, aparte de esa ardua compilación para poder llegar a estos esfuerzos que hoy presentan. Pero me daba algo y pasaba por mi mente cuando dicen, por ejemplo, Magalí Jade, cuando te pierdes en el camino, te encuentras a ti mismo. Y yo creo que nuestros jóvenes nos han enseñado eso, encontrarnos hoy a sí mismos, pero no quisiéramos pasar a las palabras de los distinguidos doctores que nos acompañan, sino antes quisiera, por favor, que el público que nos acompaña conociera un poco más de lo que ha hecho la historia oral en ese hilo conector. Sé que muchos de nuestros ponentes hoy aquí tienen un nexo, una relación con esa historia que contaban. Pero detrás de eso hay algunos aspectos, como bien lo decían, exclusión. Y quisiera en este momento dirigirme a Julián, porque Julián quería contarnos el porqué de esta historia que él narró. Julián, si no, lo someto a más preguntas, por favor. Qué pena interrumpirte, ya, te dejo seguir. Y qué pena la interrupción. Es porque acá en interno me están preguntando que si podía repetir los nombres de las ponencias. Entonces, bueno, y porque fue la promesa que les dije. La de Valentina se llama Felicidad y Tristeza, palabras que definen la historia de una mujer valiente, 1986-2022, es una de las dos crónicas. La de Cheris es Diana Rocío Casas, Una flor a punto de marchitarse, 1987-2022, la segunda crónica. La de Ahmed, Historia de un solitario, 1955-2022. La de Tomás, Mi historia en varias generaciones, 1951-2022. La de Kimberly, Desarraigo, arte, amor y creación en el rap bogotano contemporáneo, Historia oral de John Morales, 2006-2022. Y la de Julián, que ya va a tomar la palabra, Sociedad, exclusión, empatía y emocionalidad, Historia oral de Francesca Macua, 1987-2022. Ya me comprometo a no volver a interrumpir. Julián, dale. Pues lo que yo tengo con esa historia es de empatía, porque yo soy una de las personas que me han juzgado por mi forma de vestir, por mi forma de pensar, por solamente hacer parte de una cultura que no muchos entienden, que es la cultura hip hop, que tiene que ver con 4 ámbitos que son los DJs, los que bailan breakdance, los grafiteros y los raperos. Nos tiran de vandalismo, de ñeros, de fumadores, o sea, de todo menos algo bueno en la vida. Entonces eso es lo que yo tengo con esta historia, una empatía, porque así puedo mostrar y puedo saber que una persona puede salir adelante a pesar de todo lo que le digan. ¿Ya? Muchísimas
Muchísimas gracias, Julián. Eso quería que escucháramos, que Julián es la voz también de muchos que están representados por un tema como el que plantea y pues están dentro del rango de exclusión. Y hoy se rompe eso, porque reconstruimos eso por medio de la voz de Julián. Pues no quisiéramos más que presionarlos ya a nuestros ponentes. Y nos llegan las sinceras felicitaciones a cada uno y dice así: nuestras sinceras felicitaciones a cada uno de los ponentes. Excelente trabajo y exposiciones. Gracias por compartir esas experiencias que nos llenan hoy día a día y nos hacen coincidir. Quisiera, por favor, sin alargar y si en algún momento quisieran agregar algo, nuestros jóvenes dejar en el uso de la palabra al doctor Gerardo Necochea. Gracias, Claudia. Vaya, no tengo mucho que decir, excepto una grandísima admiración por todos y cada uno de ustedes y los textos, hermosos textos que nos han compartido. Desgraciadamente no los pude escuchar todos porque yo también tenía problemas de conexión, entonces me tardé un poco en poder entrar a la mesa. De cualquier modo, lo que escuché, los felicito, ¿no? Por el coraje de abordar los temas que abordan, de abordarlo con las personas que los abordan, por el humor, ¿no? En la manera en que lo han expuesto, por esa mirada introspectiva y esa gran creatividad que tienen sus textos. Igualmente felicito a Fabián, es, como él decía, la segunda vez que veo los resultados del trabajo que han estado haciendo. Fabián, que es el profe, que es el que los anima, los apapacha, los empuja, ¿no? Y les enseña. Creo que esa es una labor maravillosa la que él hace. Yo quería preguntarles a quien de ustedes quiera responder dos cosas. Una es cómo se sienten ahora después de haber compartido esos textos con nosotros. Y segunda, ¿cómo se sintieron en las entrevistas que hicieron? ¿Cómo fue esa experiencia de ustedes de menor edad entrevistar a personas de mayor edad? Y nuevamente reitero, felicidades y muchísimas gracias por compartir. Muchísimas gracias, doctor. ¿Maestro? Porque me parece muy chévere la petición que hace Gerardo. Entonces, chicos, en el mismo orden para que respondan la pregunta que nos hace el profesor Gerardo desde México, decir cómo se sintieron en el proceso de hacer las entrevistas, y caigo en cuenta de algo, ¿no? Porque de pronto, como no sé quiénes nos están viendo en Facebook, en YouTube, cuando digo que Gerardo es acá en la grabación matriz, por si alguien piensa, ay, pero a mí no me dijo nada, yo también entré, no, estoy viendo acá en la grabación matriz a Gerardo, no veo quienes entran en YouTube y Facebook. Entonces nos vamos en el mismo orden. Anita, dale pues después. Pues al principio, o sea, cuando ya empezamos a, o sea, cuando me sentí acá y los vi a todos, pues me sentí muy nerviosa. No sabía si me iba a ir bien o mal, o si me iban a criticar por cómo yo me pongo nerviosa, o cuando me trabo, entonces me sentía muy nerviosa y pues me trababa mucho y a veces me saltaba las comas, entonces muy, muy nervioso ahí también. Tomás. Tomás, que por favor respondas la pregunta del profesor Gerardo, que cómo te sentiste en el proceso de hacer las entrevistas para escribir tu texto. Era raro porque nunca había hecho eso y nada, mucha curiosidad qué decían mis familiares. Ok, Tomás. Julián. Pues, ¿qué le digo? Al momento de empezar a tomar la recopilación de datos, fue un inicio fuerte, porque uno no sabía cómo preguntar, no sabía qué preguntar, no sabía qué documentos se necesitaba para empezar. O sea, para mí en lo personal fue muy difícil porque esa persona
casi no tenía el tiempo para responder las preguntas por temas laborales, por temas personales, como más de una vez se lo reiteré al profesor Fabián, esa persona es muy, muy extrovertida. Acá en Bogotá hay un lugar que se llama el teatro, es la mayoría de personas donde van las personas de este ámbito, LGBTI, trans, pan, y pan es a divertirse. Lo que no pueden hacer en la luz de otras personas, lo hacen en ese momento que tienen ahí. Entonces, para mí fue difícil sacar este proyecto adelante, y ha sido difícil por eso, por temas de tiempo con la persona. Listo, Julián. Kimberly lamentablemente no nos acompaña más, se le cayó la conexión. Comparto lo, aparte de lo que ella me ha dicho en el aula, pues ella me comentaba que se motivaba mucho a hacer la entrevista porque es una persona joven, que como si se alcanzó a escuchar, después ustedes vieron que una persona que en el chico al que entrevistó, pese a su juventud, pues ha tenido que vivir unas situaciones, se ha visto inmiscuido en unas situaciones de violencias propias aquí de pues, nuestras urbes latinoamericanas, de las urbes de la capital, que le llama mucha atención también porque quiere trabajar unos materiales que ella no comentó en este caso y que toca ver cómo se trabaja acá, como por ejemplo esas grabaciones que hacen los raperos para coger y generar sus canciones, esas grabaciones rudimentarias en cassettes vírgenes y todo eso. Entonces ella también está interesada en coger y complementar con archivos sonoros su propuesta. Y ya pues no hablo más, hablo de lo que ella me comentó porque no puedo responder por ella. Ahmed, pues ya ustedes también entenderán, Ahmed no va a responder la pregunta, pero yo creo que pues ya ahí sí el texto habla por él. Y Cheris. Bueno, respecto a la primera pregunta de cómo me sentí haciendo la entrevista, pues me sentí bien porque conocí una parte de la vida de mi mamá que no conocía completamente. Y pues me gustó mucho saber lo que ella había vivido, las experiencias. Se me complicó fue redactarlo, pero pues yo siento que al final lo hice bien. ¿Y cómo me siento ahora? Me siento súper bien porque pues ahora más personas saben. Me gustó cómo quedó el texto. Siento que pudo haber quedado mejor, pero pues igual así también me gustó. Y mi mamá casi nunca está, pero hoy sí me pudo acompañar. Entonces, pues eso también me alegra porque pues ella no había leído el texto y pues también lloró y pues fue lindo compartir eso con ella. Qué bueno eso. Profe Claudia, o sea, si intervengo es porque me toca, porque es desde este computador. La profesora Clarita, que es nuestra anfitriona, quiere decir unas palabras también. Entonces, dale, Clarita. Por favor, profesor. Bueno, buenas tardes a todos. Qué rico y verdaderamente, orgullosamente, maestros, ver este potencial de ustedes, este sentir, este expresar de ustedes, que lo desconocemos muchos maestros, en lo que mis hijos, yo los llamo mis hijos a los estudiantes que tengo en aula, mis hijos están aprendiendo de ustedes que hay que escribir, que hay que expresar, que hay que romper esas estructuras que tenemos de bloqueo. Y orgullosamente que sean montebellenses ustedes. Sabemos las necesidades que nuestra población tiene, sabemos las necesidades que pasamos en el día a día, y cuando ustedes nos llegan acá al aula, a veces somos crueles, lo digo los maestros, porque no pensamos en toda esa trayectoria que ustedes llegan antes de estar acá en el aula. Entonces, me les quito el sombrero, muchachos. Julia, lucha por lo que tú quieres, lucha. Soy amante, hago parte de un programa de inclusión de la Secretaría de la Mujer de Bogotá, como parte de aquí del modelo de inclusión de la Secretaría de Educación de Bogotá, en el cual apoyamos todos estos procesos. Y es algo que es una lucha constante para que en el aula sea reconocido y sea respetado. Y ustedes, gracias por darle la oportunidad a estos muchachos, gracias por dedicarnos el tiempo de escucharlos y escuchar sus historias, que en el fondo tocan y tocan bastante el alma, tocan el corazón, tocan las fibras. Yo creo que las fibras de cada uno de ustedes, ver estas historias de estos chiquitines, porque hasta ahora están empezando, nos pone mucho a pensar, y creo que como adultos tenemos mucho que actuar y que empezar más a explorar y a apoyarnos. Mil gracias por la oportunidad,
mis alumnos están, e hijos y pollos están emocionados de esta experiencia que es novata, porque ellos son niños extraedad también, y detrás de ellos hay historias que están calladas porque no hemos explotado. Entonces, esto es como un abrebocas a todo lo que ya, sin pensarlo, puedo empezar a construir. Gracias, Fabián, por la invitación, y un abrazo grande a mis muchachos. Me les quito el sombrero. Mil felicidades, mis montevillenses. Gracias. Muchísimas gracias, profesora. Le agradecemos. Y nos pone en la lupa esta, ¿verdad, estimados doctores, estimada concurrencia? Nos pone en esa lupa de ver a través de los ojos de nuestros jóvenes cuando un trabajo se hace en conjunto. Y quisiera dejar, por favor, en el uso de la palabra al doctor Oscar Peláez. Bien, muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros sus experiencias. Yo creo que es una cuestión muy saludable para nosotros acercarnos a la juventud y vernos también reflejados en esa juventud de hoy, con lo que fuimos nosotros jóvenes ayer. Yo quiero leerles un pequeño texto del libro de Carlo Ginzburg, que es quizá el mayor historiador vivo en el presente, un gran historiador. Nosotros reprodujimos aquí en Guatemala su libro que se llama Tentativas, y él dice lo siguiente: Tentativas, dice, deriva del latín tentare, tocar, palpar. Quien hace investigación es como una persona que se encuentra en una habitación oscura, se mueve a tientas, choca con un objeto, realiza conjeturas. ¿De qué cosa se trata? ¿De la esquina de una mesa, de una silla o de una escultura abstracta? En la investigación de aquello que es desconocido, olvidado o imprevisible, también el azar puede cumplir una función útil. Pero, y aquí viene el pero, sería ingenuo, dice Ginzburg, hacerse ilusiones. No existen atajos para el estudio, y estudiar es algo laborioso y cansado. No existen atajos para el estudio, y no existen atajos para hacer trabajos como los que ustedes hicieron. Ustedes están empezando a descubrir que estudiar es algo laborioso y muchas veces cansado. Pero eso es, ese es el papel de la juventud, ese es el papel de las personas que nos preocupamos por otras personas y que ustedes nos recuerdan tan vivamente. Muchas gracias por su intervención, un abrazo a todos, un abrazo a Fabián, un abrazo a Gerardo, que lo vamos a tener dentro de unos momentos dando la conferencia final de este noveno encuentro latinoamericano. Y a ustedes, jóvenes, felicitaciones. Muchísimas gracias, doctor. Creo que podemos ir concluyendo, no sin antes resaltar también la labor que ha hecho el maestro, el profesor Fabián, con esa insistencia de abrir campos para que hoy podamos nosotros disfrutar de este trabajo de nuestros jóvenes. Jóvenes que, como le dijimos un día al profesor Fabián, nos encantaría que nuestra historia fuera contada por ellos. Me emociona porque en la juventud, como la que hoy tenemos acá, se abre eso y se abren esos silencios que tanto nos planteó este noveno encuentro de historia oral y justicia. Y sobre todo, al ser escuchados, se hace justicia. Así que muchísimas gracias, profesor. Mis estimados jóvenes, gracias por acompañarnos esta tarde. Profesor Gerardo Necochea, ¿quisiera usted cerrar, por favor, la mesa? Claro, con gusto. Bueno, ciertamente Oscar hizo referencia al arduo trabajo que uno tiene que invertir en eso, pero también la creatividad, el relajo, el pensar, el platicar con los amigos, decir, oye, mira, ya escuchaste lo que me dijo fulanito,
cuando uno está revisando las entrevistas, el intentar crear significado para aquello que nos dicen, todo eso es un gran placer. Espero que ustedes lo hayan tenido a la hora tanto de estar haciendo las entrevistas como a la hora de estar haciendo sus trabajos. Y si no lo tuvieron, búsquenlo. Con eso, esa es como mi manera de agradecerles lo mucho que yo disfruté sus textos, ¿no? Y creo que todos los que los escuchamos igualmente tuvimos ese gran disfrute. Y por lo mismo les estamos muy agradecidos a ustedes, a Fabián, ¿no? Echándole porras para que siga ese maravilloso trabajo. Yo le envidio, yo he tratado de trabajar con alumnos de educación básica y de educación intermedia y es dificilísimo y de verdad que es un gran logro lo que ha hecho Fabián. No tengo más que decir, excepto nuevamente, gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y sin más, maestro, profesor Fabián, muchísimas gracias de nuevo a ustedes. Invitarlos a que sigan en este cierre en el cual tendremos de finalizar las mesas que teníamos programadas, la conferencia en la que va a participar el doctor Gerardo Necoechea, que ya lo tendremos en unos minutos. Invitarlos a que nos acompañen al cierre de este noveno encuentro donde se plantearon distintos objetivos y uno de ellos, dentro de tantos, lo hemos cumplido hoy. Gracias, por favor, por acompañarnos. Gracias a ustedes por el esfuerzo, profesor Fabián. Jóvenes, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y que, por favor, nos acompañen a la conferencia magistral del doctor Gerardo Necoechea. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me excuso con Gerardo si no puedo estar, no es porque no quiera, estamos cerrando acá jornada, ¿cierto? Con todo lo que implica cerrar la jornada escolar. Nuestros estudiantes saldrán para sus casitas y todo en estos momentos, pues ya es una hora en Bogotá, pero estaré pendiente de mirar los registros que quede, porque evidentemente siempre me gusta escuchar a Gerardo. Miles de gracias acá, pues, de parte de esta comunidad educativa, de parte del colectivo de Historia Oral. Saludo desde acá, pues, a nuestro coordinador, a Fabio Castro, que siempre ha sido un respaldo fortísimo en estas iniciativas. Y bueno, desde Bogotá hasta las partes del mundo donde nos estén viendo, un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Chicos, el último aplauso por la organización. Ese último aplauso va para ustedes como organizadores de este exitoso encuentro. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. La historia oral es una forma de manifestación de la memoria, de esa memoria de la vida cotidiana de un país que no está registrada en fuentes tradicionales. Guatemala tiene una riqueza de historia oral aún no contada y este noveno encuentro es una oportunidad para exteriorizar esa memoria, esa verdad y esa justicia, que durante años ha sido parte del acervo cultural, artístico e histórico del país. Oral es la memoria que camina por el hilo del tiempo a través de la palabra hablada, pasa de voz en voz de una generación a otra
en repeticiones indeterminadas.